Bienvenidos a estas terceras jornadas del Museo de Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura. Durante el fin de semana del 17 y 18 de noviembre de 2023, se han celebrado en Zafra las terceras jornadas del Museo de Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura. Jornadas dedicadas en esta ocasión a la Facultad de Medicina con motivo de su 50 aniversario. El viernes 17 a las 17:30 en el pabellón central del recinto ferial se comenzó con el acto inaugural presentado por la doctora Maite Calderón, directora del museo, en el que intervinieron Berta Caro, vicedecana de la Facultad de Medicina de Extremadura, Fernando de la Iglesia, director del área Llerena Zafra, Tomás Pérez, vicepresidente del Colegio de Médicos, y el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández. La primera ponencia de este día corrió a cargo de Luis López Lago Ortiz, profesor del área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina, presentado por José María Romero, y que trató sobre la vigencia de las humanidades médicas en la docencia universitaria. Una defensa de la mirada histórica en tiempos de la inteligencia artificial. Sirva esta conferencia como homenaje al doctor Diego Peral Pacheco, profesor titular de la Universidad de Extremadura, coordinador del Grupo de Investigación de Humanidades Médicas, investigador infatigable, más de 120 artículos y capítulos de libros publicados. Las cifras son estratosféricas, 8 libros. Su tesis doctoral, muy vinculada a la ciudad de Zafra, como muchos de ustedes saben, era la sanidad en Zafra en el siglo XIX. Más de una treintena de tesis doctorales dirigidas. Y es que yo, desde que comencé mi docencia en la Universidad de Extremadura, ¿A cuántas personas del mundo de la medicina en Extremadura me he ido encontrando cuya tesis doctoral ha sido dirigida por el doctor Diego Peral? Esa labor tiene un valor incalculable. La segunda ponente, la psiquiatra Ana Sara Viedma, presentada por Mayra Castillo, intervino a través de videoconferencia y trató sobre el tema de las emociones. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí, aunque sea de forma virtual, darme un poquito de presencia. Estoy hoy aquí emocionada, orgullosa de poder estar. Y estoy aquí porque, bueno, hay grandes personas a las que te admiro y vengo de una familia de médicos. Mi padre era un gran médico que también se ha ido a estar. Mi abuelo era médico también. Y sé que la doctora Maite Calderón me ha presentado, pero yo me quería presentar como eterna alumna de mi querido y admirado Diego Peral. Bueno, voy a hablar un poquito de salud mental y emociones y a ver si puedo llegar de alguna manera a vosotros y que os sea esta charla entretenida, agradable y un poquito útil. Bueno, pues ya estaríamos noviembre del 2023 y aquí estamos, pero no somos los mismos. Este año se ha llevado muchas cosas, este año se ha llevado a grandes personas. A dar paso al homenaje del profesor don Diego Peral Pacheco. En la segunda parte de esta primera jornada se rindió homenaje al profesor de la Universidad de Extremadura, doctor Diego Peral Pacheco, recientemente fallecido, con las intervenciones del portavoz de la Tuna de la Facultad de Medicina de Badajoz, del doctor Cavacas, del alcalde de Zafra y de Paulina, viuda del doctor Peral, recordando su figura, trayectoria y aportaciones en el mundo de la medicina. Muchísimas gracias a la Tuna de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Porque la verdad es que esto ha sido un regalo, ¿eh? Esto ha sido un regalo para todos nosotros, para la jornada y por supuesto para Diego, porque la verdad es que han sido ellos los que se han ofrecido a venir. Llamaron, que se enteraron que íbamos a hacerle un homenaje a Diego Peral y les ha faltado tiempo para ponerse sus cosas. Y eso, don Diego Peral Pacheco fue una persona muy vinculada al Museo de la Medicina, como luego nos va a contar Tomás Cavacas, que empezó con él en esos inicios del museo. Como todos, hoy nos reunimos para rendir homenaje al profesor, médico, compañero y amigo, don Diego Peral Pacheco. Es un honor para mí hablar sobre mi amigo Diego Peral. Y recoger el cariño de todas las personas que están aquí es algo que también debe de llenar a los familiares de satisfacción, porque está demostrado que si él, como decía el doctor Cavacas, era amigo, pues evidentemente también ha cosechado a mí, una persona tan respetada y una persona tan comprometida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, representantes de diversas instituciones, compañeros y amigos del doctor Peral. Mis primeras palabras de agradecimiento son para el equipo del Museo de la Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura y el excelentísimo Ayuntamiento de Zafra por realizar tan considerado homenaje al doctor Diego Felipe Peral Pacheco. Diego tenía un don especial, la capacidad de sacar lo mejor de cada uno, de querer y creer en las personas que estaban a su lado. Su familia y yo nos sentimos orgullosos de él y sumamente agradecidos a todos aquellos que en algún momento de su vida compartieron una sonrisa, un gesto, una palabra amable o tuvieron alguna deferencia hacia con Diego. Gracias a todos por vuestro apoyo, cariño y consideración. Besos al cielo, Diego. El Ayuntamiento de Zafra hizo entrega a su viuda de una placa de agradecimiento. El broche final a esta primera jornada corrió a cargo de la tuna de la Facultad de Medicina de Badajoz, que también recordó y homenajeó al profesor Diego Peral, el que también fuera tuno honorífico. La jornada del sábado 18 comenzó a las 10:30 horas en una de las salas del Museo de la Medicina, donde el doctor en veterinaria Antonio Daniel Penco pronunció una ponencia sobre la medicina popular en la comarca. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este segundo día de las jornadas del Museo de Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura. Bueno, pues bienvenido a este segundo día de la jornada, la tercera jornada ya, parece mentira, ¿no? Pero son las terceras jornadas de historia aquí en el Museo de Medicina y la Salud de Extremadura. Y bueno, tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Antonio Daniel Penco Martín, doctor en veterinaria, autor de 14 libros publicados, la mayoría de ellos sobre antropología social e historia de la comarca de Zafra, en donde ha desarrollado su carrera profesional. Nos presenta en esta tercera jornada de historia la conferencia Medicina Popular en la comarca de Zafra. Así que, a disfrutar. Gracias. Antes de comenzar, quería hacer una mención especial a mi querido amigo, doctor Diego Peral, porque bueno, se lo merece. Él fue el causante de que yo hiciera la tesis doctoral con él, me la dirigió y encima tuve el honor de haber sido amigo suyo. Como decía ayer el doctor Cavacas, de Diego, que es además de profesor, un buen amigo. Entonces, le ratifico las mismas palabras que pronunció ayer nuestro amigo Tomás. Se define la medicina popular como el conjunto de conocimientos que tiene una población con respecto a una serie de remedios caseros que se han empleado
se han empleado para prevenir o para curar determinadas dolencias. Esto es una cultura que se ha transmitido de generación en generación, no es una de transmisión oral, por tanto, que no consta en la literatura científica, por supuesto, o médica, ¿no? Esa es la cultura popular, el conjunto de conocimientos sobre los remedios y demás. Eso constituye un acervo cultural muy importante, que si no queda constancia por escrito, si alguien no se molesta en pasarlo por escrito, cuando vayan desapareciendo las generaciones pasadas o que van muriendo por desgracia, esta cultura pues se perdería, si no hay una constancia escrita de este tema. Y por eso es por lo que hicimos la tesis doctoral en este sentido. Los actores que subirán, no sé si es el de hoy. Un aplauso. El punto final a estas terceras jornadas consistió en una visita teatralizada a cargo de la compañía Teatreando, donde sus actores representaron un fragmento del documental que rodaron en la Facultad de Farmacia de Sevilla, titulado Médicos y Boticarios en el Nuevo Mundo. Muy buenas a todos. Bienvenidos a este paseíto que vamos a dar por la historia de la medicina y concretamente por el mundo de la botánica y la farmacia en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo, arrancando un poco desde Zafra y arrancando desde Extremadura, porque poca gente conoce de que hay muchos médicos extremeños, boticarios extremeños y andaluces de los que vamos a hablar, que no han trascendido mucho en la historia, pero nosotros les vamos a hacer el homenaje que se merecen a través de uno de los personajes quizás menos conocidos del mundo de la farmacia en América, que precisamente es extremeño, es de Llerena, y se llama Hernando Enrique. ¿Alguien ha escuchado alguna vez quién era Hernando Enrique o Enrique Enrique, que también era conocido así, con el doble nombre, Enrique Enrique? ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Bueno, pues Enrique Enrique era hijo de uno de los famosos médicos que hubo en Extremadura, del que su biblioteca secreta se descubrió en bancarrota en el año 1900. Francisco de Peñaranda. Francisco de Peñaranda, de la Biblioteca Secreta de Bancarrota, fue un médico llerenense que estudió Salamanca y practicó cirugía en Guadalupe. Y que, bueno,